Provocaron las declaraciones que hizo el expresidente de la República, Ricardo Lagos, quien señaló en una entrevista a la revista ¿Qué pasa? Que se deben legalizar, digo, todas las drogas en Chile. Según él, primero hay que partir con la despenalización de la marihuana y después seguir con la cocaína. Nosotros estamos trabajando en una mesa junto con el Ministerio del Interior, con ACEP, otras instituciones, SENDA, también la sociedad civil, para revisar la ley de drogas. Bajo esa situación se tomarán decisiones. No soy yo quien pueda adelantar ninguna de estas decisiones, pero sin duda creemos que la ley de drogas requiere de una modificación que nos permita tener una ley que podamos perseguir realmente a las organizaciones criminales que están detrás de esto y que puedan también resolver situaciones que a veces producen afectación a jóvenes o a familias, y en ese sentido el resultado final será una vez que analicemos la ley en su conjunto. ¿Tan amplio como lo propone el expresidente Lagos? No le puedo dar opinión sobre eso, atendido que estamos en el debate y el presidente Lagos tiene una opinión, el gobierno no la ha manifestado. Yo creo que es un tema opinable, pero en eso tienen que opinar las personas que tienen capacidad y técnica y han estudiado el tema con el presidente Lago y aquellos que son dudosos respecto de esa propuesta. Yo me declaro más bien un seguidor del debate que un pronunciante del debate. Bueno,